you. Uh -huh. de guadalajara de sustituir las tradicionales calandrias jaladas por caballos por vehículos eléctricos desató una calorada polémica entre choferes de este servicio turístico y otras organizaciones de acuerdo con el ayuntamiento no es posible conservar las actuales calandrias tiradas por equinos porque se trata de maltrato animal y porque además debe modernizarse este tipo de transporte para el turismo el programa incluye 55 calandrias eléctricas que sustituirán en forma gradual a las existentes en un proyecto que tardará un año en concluirse cada Vehículo costó casi medio millón de pesos y será entregado en Comodato por 99 años. El tema de las calandrias teníamos que tocarlo aquí en Ruta 44 y doy la bienvenida a Merylin Gómez Pozos. Ella es directora de Gestión Integral de Derechos de Animales en el Ayuntamiento de Guadalajara. Merylin, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. ¿Cómo nació esta idea de sustituir las calandrias tradicionales? por estas eléctricas mira te platico no fue una ocurrencia llegamos a hasta este punto después de dos años de trabajo donde el día uno que corrió la administración nos topamos con un primer incidente con uno de los caballos que fue el desvanecimiento y se, y se desmayó uno de los caballos de calandrias uh -huh. en chapultepec y fue que tuvimos que atender de inmediato ya este tema se hicieron reformas al reglamento Buscando cómo sí si se quedaran eh, las calandrias con caballos. Se implementaron revisiones exhaustivas cada tres meses en vez de cada eh, seis meses, como estaba previsto antes. Eh, se hicieron. Eh, adecuaciones como pedirles que trajeran a sus caballos en remolques porque detectamos que donde había más accidentes era precisamente en el transcurso de que se terminaban de trabajar y se iban hacia sus casas. Entonces, bueno, nosotros queríamos prever que pasaran este tipo de cosas y que eh, tuvieran menos cansancio los caballos y que solo se dedicaran a trabajar en el centro de Guadalajara. Esto no funcionó. Eh, porque vieron muy afectado su bolsillo los calandrieros, porque ellos no cuentan con remolques y tuvieron que rentarlos para trasladar a los caballos, eh, además de la baja eh, que se ha documentado en, varios, en varias notas periodísticas que tuvieron en la clientela para usar eh, claro. este medio atractivo, porque pues, ya no lo veían como tal, como un medio atractivo, por tantos accidentes que tenían. Eh, nos acercamos a los calandrieros por intermediaria a una asociación eh, Tierra Nueva y eh, Cultura Animalia, creo que se llama la otra. Nos acercamos con los calandrieros para tener, eh, pues, como un consenso de cómo llegar a mejor puerto en esta problemática. De común acuerdo se llegó a la conclusión de hacer una sustitución. Previo a esto también pensamos en hacer caballerizas, como por ejemplo en Nueva York, que es la pregunta eh, recurrente: de ¿por qué en otros lugares? Siguen existiendo calandrias con caballos. Yo estuve en Nueva York, entrevisté a los, a los calandreros, que no son calandreros, allá son carruajes, a, a, a la gente que trabaja allá, pasaron por una problemática muy similar a la que estamos viviendo nosotros ahora, y eh, la conclusión fue sacarlos del tráfico. A ver, Merylín, me gustaría regresarme a tres claro, puntos va. que manejaste. Vamos a continuar, por claro. supuesto, con el tema desarrollándolo, pero primero, ¿si hubo un intento del ayuntamiento por mantener las calandrias como están? Por supuesto, claro. Uh -huh. Sí, nada más que, además. Más del tema de protección animal, que eso lo quiero dejar súper claro, la agenda que estamos atendiendo es de movilidad. Eh, no nada más es el maltrato animal, que también está documentado, es la agenda de movilidad. Es imposible ya, claro. como hace muchos años, que en el centro sigan circulando calandres con caballos y camiones del transporte público y coches. ¿no? De acuerdo, esa es la otra pregunta que te iba a hacer. Es como una especie de misterio. ¿Dónde viven los caballos de las calandrias? Así ¿Dónde es. viven? Bueno, primero, la mayoría no viven en el municipio de Guadalajara, viven en otros municipios y van jalando la calandria, porque en efecto no la cargan, la van jalando desde el lugar de trabajo hasta, ver, hasta los domicilios. ¿En, en, ¿En, ¿En, tonalán, ¿En Tonalán, Tlaquepaque? Sí, sí, sí. Es decir, se venían más? jalando las de Tlaquepaque, quiero, saber, quiero suponer que con los operadores. Así es. Sí, hasta el centro y después ya se ponían a trabajar Así y las regresaban igual. Así, Así fue, ¿no? Y lo que quisiera dejar súper claro es que el maltrato no está en jalar la calandria. O sea, uh -huh. el maltrato a un caballo no está en el peso que carga, porque no lo carga, jala una calandria. El maltrato que nosotros tenemos documentado con expertos, entre ellos el doctor Anguiano, que es quien ha realizado las eh, revisiones a los caballos y que cualquier médico en equinos te lo puede decir y tiene reconocimiento a nivel internacional, claro. es. La afectación que ven los equinos en sus articulaciones, en su sistema respiratorio y nervioso por circular en el tráfico. Muy bien. Y la otra pregunta que te tenía que hacer, que tiene que ver con esto del tráfico. Tú decías que ha bajado precisamente los clientes, el turismo. Así ¿Tiene es. que ver por el crecimiento de la ciudad, por las nuevas vialidades que se han estrechado, doquines, etcétera? Tenemos que decir algo muy claro. ¿eh? O sea, no es que haya bajado de un tiempo para acá. Realmente nunca ha tenido un índice alto de turismo eh, en jalisco el uso de las calandrias y eso lo acaba de decir hace unos días el propio secretario de turismo yo también tuve una entrevista personalmente con él la semana pasada para ver cómo podemos impulsar claro. el año que le queda a las calandrias con caballos y a las próximas y él nos lo documentó no ni el 1% del turismo en jalisco usa las calandrias con caballos no hay entonces no hay y se ha afectado también por el tema, quiero suponer, del tráfico también, ¿no? Así es, así es. Bueno, muy bien. Ahora, ustedes decían que el maltrato está precisamente en los suelos que tienen que correr, así es. Tan, tan, tan complicados que son muy distintos a la Guadalajara donde nació este servicio supongo. De hecho hace que fue en el mes de mayo tuvimos un accidente muy grave está hay un video por ahí circulando en redes donde uno de los caballos se desboca y atropella a un joven que está parado en la banqueta de y después se impacta con un camión de transporte público esto fue por el estrés que le provoca a un caballo estar en medio de, de, de tanto un, del tráfico. tráfico. Muy bien vamos a continuar con el tema tengo que hacer una pausa después de la misma platico con otro de nuestros invitados. thank uh you -huh. Las 55 calandrias eléctricas que se utilizarán en el centro histórico de Guadalajara utilizarán baterías de litio que podrán ser recargadas en cualquier registro de corriente 110. Tendrán autonomía de traslado de 45 kilómetros con turistas, capacidad para seis pasajeros más el piloto y copiloto y necesitarán de placas especiales de la Secretaría de Movilidad. Y por supuesto, no usarán caballos, es lo que tendríamos que decir también. Saludo con mucho gusto a Elizabeth Pérez Martínez. Ella es integrante de la Unión de Médicos Veterinarios Zootecnistas en Jalisco. Elizabeth, bienvenida. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, a ver, desde el punto de vista de ustedes, de los veterinarios, eh, ¿cómo ven ustedes la sustitución de este tipo de calandrias por eléctricas en el sentido del maltrato animal? ¿Se justifica? No porque... El maltrato no, no existe. Los únicos que, son, que estamos capacitados para catalogar si hay un maltrato o, o no, somos nosotros, los médicos veterinarios, uh -huh. nadie más. Entonces, este, sí concuerdo con algunas preocupaciones de la ciudadanía que mencionan que el caballo está en, en el centro, el bullicio de la gente, de los vehículos, del transporte público. Sí, a lo mejor eso lo podemos sufragar, sufragar perdón, este, estableciendo una ruta exclusiva para la calandria. Te puedo hacer un comentario. En Lima, Perú, yo estuve ahí y es 10 veces más contaminada que, que Guadalajara. Mas, sin embargo, los caballos siguen trabajando ahí. ¿Tienen los un carruajes. servicio similar? Sí. De carruajes. Ajá, allá no se les llama calandrias, allá son carruajes. Y ahí siguen trabajando sin ningún problema con las atenciones médicas periódicas para mantener a los caballos en perfecto estado de salud, sin problemas. Hace un momento decía Mary Lingómez Pozos ¿Sí? que un caballo se estresa. ¿Es correcto? ¿El caballo sufre de estrés? Sí, pero al igual como también nosotros. Uh -huh. Eso es completamente natural, que vuelvo a lo mismo, lo podemos sufragar delimitando una ruta turística para esos animales y continuar con una tradición que ya tiene más de 125 años en Guadalajara, uh -huh. que hay ciudades primermundistas que las tienen y yo sí... Digo, bueno, si otras ciudades lo pueden hacer, ¿por qué Guadalajara no? ¿Por qué quedarnos en el rezago nosotros? En el caso del Ayuntamiento de Guadalajara, para implementar este programa, ¿consultó a los médicos veterinarios para conocer su opinión? No. En este caso, los únicos médicos que se dedican a cuidar nada más el, el estado de salud de los caballos, de los 110 caballos, son el médico Anguiano y el médico Botello. Pero de ahí en más, alguien que realmente... son, perdón, el médico Anguiano y el médico Botello? Ellos son médicos eh, especialistas en equinos a nivel internacional. Ajá. Ellos son los que se dedican a hacer estas revisiones periódicas cada tres meses. Son los que hacen las revisiones. Las revisiones médicas, ajá, pero se necesitaba que también el profesional emitiera este comunicado porque nada más es la revisión de salud que nada más tiene conocimiento lo que es el dueño del caballo y el gobierno municipal, pero la gente necesita estar informada de que los caballos están en buen estado de salud, que sí es cierto que a lo mejor el caballo, hay caballos que se resbalan así como también como nosotros. Además el caballo puede caminar en terreno agreste sin ningún problema. ¿Se fatiga además el caballo llevándolos, por ejemplo, hasta Tonalá, trayéndolos no. al centro y luego poniéndolo a trabajar y luego regresándolo? No, porque un caballo está diseñado para recorrer 150 kilómetros diarios. 150 kilómetros. Esa es una de las funciones o técnicas que tiene el equino. Dicen que incluso un caballo que no se mueve, al, al contrario, se atrofia. Exactamente. ¿Es correcto? Sí, también sufren ellos. Eh, si no se les da una actividad física por su salud, también Ahora, ellos Elizabeth, sufren. Comentaba Marilyn que hubo un caso de un caballo que se desmayó en una avenida. Eso qué habla? Habla de un maltrato animal, habla de mal cuidado, ¿qué es? Para eso se, se necesita hacerle una revisión médica en el momento para saber qué causó eso. Pudo haber simplemente a lo mejor un, un infarto como a lo mejor a nosotros también nos pasa, vamos caminando por la calle y nos sucede eso. A lo mejor eso le pasó al caballo. Ajá. Pero no podemos caer en la malinformación a la ciudadanía y crear ese morbo. O sea, no generalizar, vamos. Exactamente, no generalizar. Ahora, en tu opinión, entonces, ¿qué es lo que tendría que ocurrir con esos caballos eh, y las calandrias del centro? Conservar la tradición. Trabajar, hacer un, una mancuerna entre el gobierno, entre el médico veterinario y entre los dueños de las calandres y trabajar juntos como un equipo y conservar esta tradición. ¿Incluso pudieras el caso de intercalarlas? Es decir, que hubiera eléctricas y las caballos? También, pero por ejemplo, en el caso de los caballos, ellos no trabajan diario. Ellos trabajan un día sí, un día no. Un día sí y un día no. O sea, el caballo no se agota. No es estarlo sobreexplotando, porque tiene, porque los mismos calanderos rotan, rotan a sus caballos y son paseos que duran o media hora o una hora uh -huh. en jornadas de ocho horas. Y el caballo no se está moviendo todo el tiempo, no se está moviendo. Llegan, hacen un paseo y el caballo descansa. Llega, puede llegar otra persona y ahí vuelve a hacer el paseo y vuelve a descansar mucho tiempo. Ahí los calendarios manifiestan que un buen día de trabajo son tres paseos al día en una jornada de ocho horas. Tres paseos al día. Tres paseos al día en una jornada de ocho horas y después descansan y vuelven a trabajar hasta el siguiente ¿Ustedes día. ¿Ustedes conocen qué radio se mueve el caballo? ¿Cuántos kilómetros cada vez que sale? ¿Esas tres vueltas que mencionas? ¿Cuántos kilómetros recorren? Un paseo en la zona centro de Guadalajara, lo mucho yo. Calculo que han de ser unos 6, 7 kilómetros, cuando mucho, por paseo. 7 kilómetros. Estamos hablando de 21 kilómetros en una jornada para un caballo jornada? con sus intervalos de descanso. En ese sentido, ¿tú consideras entonces que no hay tal maltrato animal? No, porque el caballo puede recorrer 150 kilómetros diarios uh -huh. sin problema. De acuerdo. Muy bien, Elizabeth. Vamos a regresar contigo más adelante. Claro. Después de la pausa, platico con otro de nuestros invitados. tradicionales se oponen a las calandrias eléctricas y denuncian una traición de parte de quien fuera dirigente del sindicato al que destituyeron por aceptar las condiciones del ayuntamiento. Insisten que el servicio debe mantenerse con caballos porque es una tradición de casi dos siglos. Otras agrupaciones civiles aseguran que los caballos pueden con este servicio o de lo contrario están condenados a ser sacrificados. Ahora saludo con mucho gusto a Jorge Fernández Acosta. Él es urbanista. Bienvenido Jorge. Carlos, buenas tardes. ¿Está Jorge, eh, este tema de las calandrias en la ciudad, eh, tú como un observador de la ciudad, ¿crees que las calandrias como operan actualmente ya no deberían estar en la ciudad? No, al contrario, me parece que deben permanecer. Es por el lado de la tradición, Carlos, es por el lado de la cultura, es porque además se justifica su presencia histórica a partir del caballo en nuestra cultura, ¿verdad? El caballo ha estado presente en nuestras más profundas tradiciones, en la charrería. En las grandes batallas por la independencia. Y más allá de lo, del ámbito tapatío, el caballo ha acompañado al ser humano en la historia de la humanidad. ¿no? no me imagino a Gengis Khan y a su gran ejército sin caballos. Uh -huh. No me imagino a Napoleón sin caballo. A Zapata sin caballo. ¿no? Es, es decir, el caballo forma parte de la, de la simbiosis ser humano-caballo, porque significa el caballo la fuerza. ¿verdad? El, esa, esa necesaria apoyo que tiene el hombre para el proceso civilizatorio. Ahora, estas calandras que hoy son turísticas digamos que fue lo que queda de lo que en algún momento fue un médico un medio de transporte, ¿no? Claro eh, mucho tiempo, inclusive hace no, no más de 60, 70 años uh -huh. servían como taxi cotidiano había taxis. Había taxis de calandrias, ¿no? Uh -huh. La gente los llamaba y servían para ir al mercado por, el, por los víveres, etc. Antes, eh, cuando el ferrocarril era la manera en que la gente que llegaba a la ciudad se trasladaba luego a sus puntos de destino en el interior de la ciudad, uh -huh. hubo tranvías de mulitas. Es decir, el, el, la fuerza animal siempre ha estado acompañando al ser humano en las ciudades. Uh -huh. Y eso ocurre a nivel internacional, ya lo han referido, en, en Lima, en Ámsterdam, en Londres, en, 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 en Canadá, en muchos lugares del mundo hay calandrias uh -huh. o carruajes tirados por caballos. Aquí las calandrias parece que son de esta región, ¿verdad? Por lo que estoy escuchando. Bueno, calandrias aquí se llaman porque así de manera anónima la gente las bautizó en honor a un pajarito que anda por aquí que tenían unos colores que identificaban a las calandrias porque así habían sido, así habían sido pintadas. ¿De ¿no? qué color eran? Negro y amarillo. Negro y amarillo. Pues sí, las calandrias son así, entonces la gente las bautizó como calandrias. Ah, digamos, porque el, el bautizo es de aquí, de aquí. el, el de bautizo es local, sí. De acuerdo. Y, y por esa razón, pues deben permanecer, digo, entre otras muchas razones, ¿no? El maltrato animal es uno de los menores argumentos que pueden darse para quitarlas, ¿verdad? Eh, ¿Hay maltrato hay, o no hay maltrato? Yo pienso que no hay maltrato. Lo digo un poquito por lo que observo, un poquito por mi vivencia en específico eh, al respecto y también por lo que he escuchado de los médicos especialistas. Hemos hablado con el doctor Rubén Anguiano muchas veces y con la doctora eh, y realmente nos convencen los argumentos de que el caballo está capacitado para soportar ese tipo de esfuerzos, de cargas, de trabajo. Y que, pues bueno, entre otras cosas que no se dijo por ahora, es que también se dice con seguridad médica que el caballo está capacitado hasta para dormir de pie. Es decir, no sufre cansancio en ningún momento. Tal vez después de una agotadora jornada, después de una gran batalla, tres días, de, etcétera, pudiera ser que, que el caballo subiera. Pero no es el rato, caso, ¿no? las reuniones no que caso, tienen los caballos ahorita. No es el caso. ¿no? Las, las calandras están programadas. ¿eh? Y lo que le refería la doctora hace un momento es que es cada tercer día, pero además. No todas las calandrias trabajan todos los días. O sea, trabaja un grupo de 30, 25, luego el otro día otros, los otros 20. Porque no hay mercado para todos? Pues a lo mejor no hay mercado para todos o no se ha fomentado que haya mercado para todos. ¿En tu opinión debería fomentarse eso como un atractivo que debería fomentarse. Difiero mucho y habrá que revisarlo, el, el que el turismo internacional no, no viene a las calandrias. Es uno de los íconos más importantes de la identidad tapatía, la calandria. Es más, está trabajando ahora en, en, en llevarlas a decreto como patrimonio intangible de, de, de la ciudad, del Estado. ¿Quién ¿no? está haciendo esto? ¿Hasta donde entiendo? La Secretaría de Cultura. La Secretaría sí, de Cultura. Está así impulsando es. una, iniciativa, una iniciativa, en iniciativa en ese sentido. Así es, así es. Bueno, muy bien. Ahora, estos desplazamientos que dicen eh, para llevarlos hasta sus lugares de origen, o sus casas, sus viviendas, etcétera, en otros lugares como Nueva York creo que hay caballerizas. Sí. Eso es lo que debe ocurrir, Carlos. ¿verdad? Debe ocurrir que el gobierno, en lugar de pensar en cambiarlas, en erradicar al caballo y, y vaya quitarlo de panorama, es habilitar lugares para que en cercanía puedan estar en corrales adecuados para que evitar un poquito ese desgaste, si es que fuera desgaste, y ofrecer recursos, incentivos, apoyos a los calandrieros para que fomenten y promuevan el turismo en ese tipo de, de, de cosas de la calandria. ¿no? Y, y que el turismo le apueste este tipo de atractivos, como dices. Es que sí le apuesta, es que sí le apuesta. Tú tienes la oportunidad de entrevistar personas que visitan la ciudad. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a un guatemalteco y están fascinados con, con la calandria. ¿no? Para ellos los transporta a otro mundo, a otro universo, a otro momento de la historia. Y esa memoria histórica es muy importante para mantener el turismo. De acuerdo. Ahora, ¿qué pasaría con una calandria? eléctrica. ¿Dejaría de ser calandria para empezar? De entradas, no es una calandria. La calandria uh -huh. debe ir acompañada del caballo. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería eso? Pues un mototaxi, ¿no? Mototaxi. Es un mototaxi eléctrico, que además yo tengo como arquitecto, como diseñador mis observaciones y mis inquietudes respecto a la seguridad de un, del, del carro, por lo menos el mostrado, ¿no? Uh -huh. eh, realmente parece inestable, realmente parece como que no está completo. Y tiene un volante también. Y ¿no? Tiene un volante, entonces realmente es muy extraño, es una cosa muy extraña, que culturalmente no se adaptaría para nada. Yo no sería de la idea de que convivieran, ¿eh? ¿Tú no subirías uno de esos? No, para nada, para nada. Bueno, muy bien, pues eh, estamos eh, entrando a, a la parte digamos, del meollo del asunto en el tema, pero vamos a continuar, Jorge, con el mismo. Hemos escuchado la opinión de nuestros tres invitados después de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Calandrias eléctricas al trote, así hemos llamado el programa de esta ocasión. En Ruta 44 hicimos un panorama general en torno a este, a este tema tan acalorado. Y yo quisiera preguntarte, Meryl, Gómez Pozos, eh, respecto, para seguir hablando de la implementación de estas calandras eléctricas, a menos que quieras hacer un comentario de lo que dijeron eh, nuestros invitados, tú fuiste diputada, por alusiones personales. Entonces, adelante. Sí, mira, bueno, de lo que yo alcancé a escuchar de mis compañeros invitados, dos temas. Primero, en otros lugares, repito, en otros lugares del mundo donde sigue existiendo eh, las calandrias o los carruajes con caballos, como es por ejemplo en, en España o en Nueva York, es fuera del tráfico. Antes de nosotros llegar a esta decisión en las pláticas que tuvimos de consenso con los mismos calandreros que al final son los interesados más que la gente que puede usar o no esta atracción, eh, se les planteó esa posibilidad. El restringir su uso. A un lugar fuera del tráfico donde, nos, donde se vean los caballos fuera del smog y del estrés que causa el mismo tráfico, lejos de la carga de una calandria. Y eso sí repercutiría muy fuerte en los bolsillos de los calandrieros. No es lo mismo pagar un boleto a, a para subirte un recorrido por toda la zona metropolitana, porque no nada más es en Guadalajara, que hacerlo en un parque como podría ser el Agua Azul, ¿no? eso por un lado y por el tema del maltrato que decía la doctora eh, no es yo estoy consciente que eso lo determinan los expertos no lo determina eh, la directora de protección animal nosotros avalamos todo esto con tres opiniones distintas de médicos distintos entre ellos el doctor eh, Anguiano y el doctor Botello también entonces no ha sido un tema que nosotros nos sacamos de la manga, se buscaron todas las posibilidades incluso de hacer caballerizas dentro eh, del Parque González Gallo, se intentó ese proyecto, tuvimos manifestaciones constantes de los usuarios del parque que se rehusaban a tener caballos ahí dentro, eh, los mismos calandreos también decían, oye, pues es mi caballo, ¿cómo lo voy a dejar a guardar eh, bajo tu resguardo? No, es mi caballo y me lo tengo que llevar a mi casa. Era, era muy complicado explorar ese escenario, además que tenía que ser de la mano de hacinar a los caballos en un lugar fuera del tráfico, que es lo principal, que no podemos perder de vista que estamos atendiendo más que una agenda de maltrato animal, eso tiene que quedar muy claro, una agenda de movilidad. De acuerdo, pero uno de los argumentos fue el maltrato animal. Así es. Sí, así es. Eh, Elizabeth, este argumento del maltrato animal, digamos, es válido? ...para este tema, sustituir las calandrias? No, no es válido. A partir de que se hicieron estas revisiones médicas... ...cada tres meses, se cambió precisamente... ...cualquier argumento que hubiera de, de maltrato animal... ...porque ya era más constante la revisión... ...a cargo de precisamente los dos médicos... ...que ya ella está mencionando. Por eso no, no es válido seguir este mencionando... ...es que el maltrato, el maltrato, ¿por qué no? El maltrato ya, ya lo hicimos a un lado con estas revisiones constantes. Y así debería de seguir. Algo, si, les, si siguen con a lo mejor un poquito de duda de que pueda existir esto, pues podemos aprovechar, como ya mencionaba hace un momento, hacer esta mancuerna y trabajar todos y nos podemos apoyar de los futuros médicos veterinarios que nos va a dar nuestra máxima casa de estudios ellos más que felices de poder brindar sus horas de servicio social y sus horas de, práct de prácticas profesionales para estar todos los días al pendiente de estos animales ahora el otro argumento, el tema de la movilidad el ya tema este de la tipo movilidad. de carruajes ya no van en una ciudad como este por temas de movilidad no a mí me ha tocado ver que la gente respeta la calandria desde que tú vas circulando con el vehículo y ves a la calandria delante con tiempo te cambias de carril para no para no este, pitarle al caballo y evitar asustar a, a este animal. Ya con tiempo lo haces. Ahora, mi pregunta es, ¿se supone que Guadalajara es una ciudad incluyente para el peatón, el ciclista, el automovilista? ¿Que la calandria no debería de entrar también en, en este concepto? ¿También ellos son parte de la ciudad? Ver, ¿También Mary, deberían de estar ahí? Eso? Sí. Bueno, a ver, un tema importante, porque también la doctora lo mencionaba en el bloque anterior, eh, por ejemplo, en otros lugares del mundo, primermundistas, como es el caso de Alemania, en, en Berlín específicamente, migraron a carruajes eléctricos precisamente por esta problemática, independientemente del excelente cuidado que puedan tener todos los días. Los caballos que usaban en Berlín eran dos caballos por calandria, percherones, que no, te, no tienen nada que ver con los caballos que utilizan en el centro de Guadalajara, y aún así ellos los médicos especialistas que son los que deben de determinar si hay maltrato o no que más que un maltrato si sí hay un deterioro en la salud de los equinos a causa de circular en el smog y en y el mismo eh, ruido del, del tráfico pues entonces independientemente del excelente cuidado de los caballos si ven mermada su salud por circular en el tráfico. Eso por un lado. Por otro, en el tema de la vialidad, estoy de acuerdo en que, pues, obviamente vas a respetar igual que si va un, pa, un peatón en la calle, pues claro que te vas a frenar para no atropellarlo. Nosotros tenemos documentado nosotros Protección Animal, por lo menos. En, el, en lo que va de este año, seis incidentes donde no es lo mismo un choque de coche a coche que un choque de un coche a un caballo, porque es, a eso se arriesgan los caballos al estar circulando en el tráfico, por más cuidados que tengan los médicos y por más cuidado que tenga el automovilista de no pegarle a uno claro. de los caballos. ¿Los caballos son incompatibles ya con las ciudades, Jorge? Mira, me parece que no. Y quiero ser categórico porque finalmente, como dice bien la doctora, estamos en una convivencia eh, urbana. Ya somos una sociedad urbana, pero que parece que nos queremos alejar del campo en todos los sentidos. ¿no? Y el tener el caballo en la ciudad nos permite todavía la posibilidad de esa convivencia con el animal, porque además son seres vivos que están, igual que nosotros, expuestos a la contaminación, al ruido, al riesgo, al choque, al atropellamiento. Hace unos días eh, nos dimos cuenta de un accidente con un caballo, un caballito joven, allá por el boulevard Tlaquepaque, en donde un taxista golpea al caballo, y se hace una laraca en las redes, en, en, en los medios, eh, y resulta que pues, bueno, por el golpeo que se recibe el caballo se resbala y se esfoca, y luego, pero el caballo se levanta y, y sigue andando. ¿no? Es decir, estamos expuestos a todo. ¿Qué día no hay accidentes de auto o de camión o de taxis y trabajamos por erradicar los taxis de la ciudad o los autobuses urbanos? ¿Cuándo? Estamos todos con el derecho a estar viviendo en la ciudad y los calandrios tienen derecho a ejercer su actividad en la ciudad. Y me parece que eso es una razón suficiente para que no erradicar a los caballos. Ahora, está el tema también de la tradición. Estamos hablando que es una actividad que tiene décadas, mm -hmm. más de un siglo, más de un siglo y quizá más tiempo, ¿no? Se habla de carruajes desde la colonia. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, realmente no podemos no tenemos ese derecho histórico de coartar una tradición nada más por un aparente capricho. A ver, Ahora, por, y yo diría otra cosa, sí. hablando de movilidad, ¿qué las nuevas carros eléctricos no van a contribuir también al, al, a este tráfico de movilidad? ¿A alentarlo? ¿A ralentizarlo? Pues está sustituyendo uno por otro. ¿Por qué? Tenemos derecho a los caballos a mantenerse. A ¿sabes? ver, Jorge, déjame a preguntarte esto. Este tipo de carruajes que tú hablabas de la época de la colonia y luego los, las mulitas que la, giraban... Un, de, un las diligencias famosas, ¿no? y todo, ¿no? Eso lo entiendo, pero... Particularmente este caso, un servicio turístico, porque eso son las calandrias, Hoy sí. eh, eh, un servicio turístico. Te vuelvo a preguntar, digamos, ¿tiene razón de ser un servicio turístico de este tipo con caballos en una ciudad como Guadalajara, por ejemplo? Me parece que sí, porque se justifica, como ya lo dije, en la tradición y en la cultura, y en el derecho al trabajo de los calandrieros. Y en el derecho, si lo quieren llamar así, me parece un concepto muy extraño el hablar de los derechos de los animales, pero el derecho de los animales a también trabajar por su sustento, digamos, de alguna manera, ¿no? Es decir, el caballo está trabajando, está haciendo cumpliendo una función turística social con su labor de la mano del calandriero. Y que además sí es un atractivo para la gente que visita la ciudad. Bueno, muy bien. Tengo que hacer una pausa, regreso con más de este tema. Calandrias eléctricas al trote. Es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Verín, estamos hablando del tema de si van o no van los caballos en una ciudad como Guadalajara. ¿Quieres abundar sobre esto? Sí, mira, dejando de lado el tema sentimental del por de si sienten o no sienten los caballos maltrato, nosotros como gobierno tenemos que tener una postura radical a un tema que venía siendo un problema por administraciones anteriores, no nada más en este. Creemos que lo principal atender, además obviamente, de la salud de los caballos, que se atendió con revisiones eh, más cercanas era eh, precisamente la fuente de empleo de los calandrieros. Para nosotros lo principal era la fuente de empleo de los calandrieros. A, ver, A ellos tema. se sí. les está ofreciendo sí. un esquema eh, de como dato 99 años de un vehículo que en efecto sí cuesta 500 mil pesos que no va a pagar el ayuntamiento que se buscó también un patrocinio para que donara condicionadamente estos estos vehículos a cambio de poner pone, eh, poder poner publicidad en los mismos vehículos de acuerdo ellos van a recibir entonces los calendarios recibirían un vehículo nuevo con cobertura amplia que va a pagar el ayuntamiento, que eso es de, sumo, eh, de suma importancia, porque por lo que te mencioné hace rato del accidente que tuvieron con cobertura todo. Con cobertura amplia lo... te refieres a seguro. Seguro con cobertura amplia, de así acuerdo. es. Para poder cubrir, no nada más daños a terceros, ¿no? Eh, la electricidad con la que se van a cargar los vehículos también la va a proveer el ayuntamiento. Y entonces estamos hablando que al Calandrío no le estaría costando un solo peso hacerse de un vehículo nuevo. A ver, de, este, de en este tema, ¿por qué.? En este proyecto, en este programa, se incluyó solamente a los dueños de las calandrias y no a los choferes. Te pregunto esto claro. porque en el servicio de taxis, por ejemplo, hay taxistas que tienen 30 años como choferes y obtuvieron concesiones claro. por el derecho de haber manejado 30 años un carro. Nosotros lo estamos planteando así eh, en la iniciativa que ya se aprobó el pasado mes de septiembre. Trae un eh, viene un transitorio donde se le va a notificar al, al calandriero que ya se publicó esta, este nuevo decreto y que tiene 15 días hábiles para manifestar su aprobación o no, si está de acuerdo o no. Uh -huh. Si el mismo propietario no asiste a la firma, entonces es que se darán estas concesiones a los otros choferes. Pero ¿por de qué calandrias? no se incluyó a los choferes por sí mismos? Lo que nosotros tenemos que atender aquí, que fue el, el acuerdo que se hizo con ellos, es la sustitución de las 55 calandreas que ahorita existen. Que tienen dueño. El problema con el, el que se dice actual líder de los calandreos, se dice porque legalmente sigue siendo el anterior Pedro Aguilar, el líder de ellos, eh, lo que él propone es que haya una calandra para cada uno, es decir, 89 calandras, mm. lo cual... Hay un dictamen de movilidad que nos dice que solo debe de haber 55, que nosotros ya tenemos. Entonces, y que fue el trato al final, ¿no? El gobierno se compromete con los mismos calandreros a sustituir las calandrias que ahora existen para que ellos tengan un modo de trabajo donde van a tener mayores ingresos, que al final, repito, era lo que nos importaba a nosotros. Como ya se documentó, el secretario de turismo mencionó que no hay turismo en las calandrias. También lo decía la doctora, cuando bien les va, tienen tres viajes y no están circulando las 55 claro. calandrias todos los días. Muy bien. Elizabeth, ¿qué planteas entonces para que una actividad como esta, que tiene baja afluencia de turistas, etcétera, se mantenga? Te pregunto esto porque tú misma dices que en otros lugares ocurre que se mantiene este tipo de tradiciones. Así como le acaban de mencionar que buscaron el patrocinio y el apoyo de, quiero creer, empresarios o otro tipo de, de personas pues haber buscado ese patrocinio, haber haber tocado esas puertas para que ayudaran a promocionar esta bonita tradición de la perla tapatía, porque así como a lo mejor mucha mucha gente no lo sabe, ¿por qué se le llama calandria? Calandria se le llama en alusión al pájaro calandria, que, era de, que es de color amarillo con negro. Las primeras calandrias eran amarillas con las llantas negras. Yo ahora digo, este nuevo modelo eléctrico dicen que es una calandria ni siquiera tiene los colores de la calandria. Para empezar, si realmente querían como tocar esa fibra sensible de las personas... De la tradición. De la tradición, yo creo que debieron haber empezado hasta por el color. Y sí. en ningún momento pensaron en eso. Entonces eso es una señal de que se están alejando por completo de la tradición. Ahora, también mencionan el problema de la, de la movilidad. Pues a mí sí me daría pendiente que digo, pues sí, va el chofer manejando y va a ir distraído diciendo, ah, mira, voltea para acá porque eres el monumento tal, y va a dejar de ver el vehículo que tiene adelante o va a dejar de ver el vehículo que tiene al lado, que si se mete, ¿a qué velocidad van a ir? ¿A qué velocidad vas a poder tú disfrutar del paseo? A diferencia del caballo, el caballo es un animal que tiene ojos. Si el caballo ve que el carro de adelante se detiene, el caballo se detiene. El, el caballo no es un animal tanto que va a seguir caminando y se va a subir al vehículo. Claro que no, son animales inteligentes y está comprobado que ellos conocen su ruta. Simplemente al momento de poner a andar al caballo, el caballo ya sabe por dónde se debe de ir, en qué lugar se debe de parar, en qué lugar debe de dar vuelta. Porque son recorridos sí, que además ya los conocen. Son recorridos que ellos ya los conocen. Entonces sí me pregunto, bueno, ¿qué va a pasar con estos, con estos animales? Porque al igual que a nosotros, el humano, si dejan de trabajar, si dejan de hacer una actividad física, su salud ahí sí se va a ver comprometida como con nosotros los humanos. De acuerdo, además es una forma, decía Jorge. Haciendo una analogía, entiendo, de ganarse la vida el caballo también sí, por su claro, sustento, por claro. salir a trabajar, ¿no? Sí, además está comprobado en todas las especies. Si no tienen una actividad física, ahí sí se estresa porque el, el animal tiene mucha energía que debe de sacarla de alguna manera. En el caso de, de los caballos se estresan de estar encerrados en un, en un mismo lugar y ellos quieren salir, ellos quieren retosar, ellos quieren jugar, ellos quieren el contacto con la gente. Claro. Si los encerramos también los estamos perjudicando y no se vale. Jorge, eh, el proyecto, a lo mejor ahorita Merini nos aclara, pero el proyecto va a llevar en esta primera etapa hasta un año para su implementación. Uh -huh. ¿Qué ocurrirá después del año con los caballos? ¿Te has pensado? Pues hemos pensado muchas cosas. Eh, nos parece que un caballo que luego no va a tener actividad, pues el, al calandriero le va a costar mucho trabajo mantenerlo. ¿O para qué lo va a mantener? ¿Y, y para qué lo va a mantener? Entonces, o lo regala o lo vende. Yo, yo he pensado, porque conozco el documento de la, publicado en la Gaceta y el previo an, eh, que, que existía, que desafortunadamente ese documento ya, sea, ya se aprobó en Cabildo, pero tiene muchas fallas eh, en contra de los calandrieros que las hemos observado. No es el momento de discutirlas aquí. Pero una de las que más me llama la atención es lo que tú señalabas, de que solo aparecen 39 personas, me parece, allí, referidas, 39 nombres, cuando hay 89 vinculados al tema. Y que esos 89, además, me consta, están en desacuerdo en el cambio. Me consta porque yo he estado en contacto directo con ellos, en sesiones, en su lugar donde se reúnen, ¿sí? Y he trabajado con ellos al respecto del tema. Ellos no están de acuerdo en el cambio, ¿verdad? Inclusive ellos se dicen, voy a decirlo así con mucha claridad, se dicen engañados, ¿verdad? Entonces, aquí hay, un, hay una serie de cuestiones en el proceso que, que, que no facilitan las cosas, ¿no? Aquí yo creo que tenemos que entrar a una revisión muy profunda de qué en realidad se necesita hacer con los calandreros, con las calandrias y con todo el proceso. Ahora, dices tú que fueron engañados, ¿qué argumento dan para eso? Pues ellos dicen que en alguna de las sesiones, una lista de asistencia, por ejemplo, se tomó como una aceptación de una condición que ellos no sabían o no conocían a fondo. ¿Verdad? Y en una de esas fue las razones por las cuales desconocieron a su líder, a Pedro, y pusieron a Rafael Méndez. ¿no? Uh -huh. Vaya, hay, hay muchas inconsistencias en el proceso ahora, que habrá que revisar. ¿no? Ahora, ¿esos vehículos eh, eran los adecuados para sustituir a las calandrias eléctricas? A mí me parece que no, como te comento, o sea, me parece que el vehículo tiene carencias de diseño, además de que el tema de la conducción del vehículo también va a ser un factor importante. El caballo acompaña bien el carruaje. Un vehículo de ese tipo sin, sin caballo eh, va a tener muchos riesgos y el chofer se va a distraer y va a provocar accidentes. Claro, estamos en la ciudad y puede haber accidentes, puede haber accidentes, siempre puede haberlos, ¿no? En todos lados los hay, cuando hay, intervención los hay humana. Caballos, ¿no? Los hay con caballos también, uh -huh. ¿no? Entonces, a eso estamos abiertos, a que puede haber accidentes, pero no, digamos, yo lo, la cosa que pienso es que ¿cuántos vuelos hay en el mundo en la historia de la, de la aviación? Y solo cuando se cae un avión sí hay todo una, se hace toda una, este, argüena, una laraca mediática, ¿no? Pero hay cientos de, de viajes en Calandre que no, no ocurren accidentes, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, tengo que hacer la última pausa, regreso a las conclusiones del programa. Calandrias eléctricas al trote, así llamamos al programa. Estamos llegando a la parte final del mismo. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Merely. Mira, Carlos, yo creo que esta sí era la mesa para tocar precisamente esos puntos donde los calandreos se pudieran ver traicionados. Eh, primero atendiendo a las, al comentario de la doctora, eh, sí se cuidó que la imagen de la calandria tendiera como tal a la calandria. Sí son negras y amarillas las nuevas calandrias. Eh, la calandria también hay que saberlo. La gente tiene que estar enterada que eh, surge sí por el el pájaro calandria, pero que responde a, una, a un capricho de un regidor que quería identificar a los, a los carruajes de la gente de dinero y a los carruajes de la gente que no tenía para tener un carruaje, un carruaje propio y rentaba uno y por eso las mandó pintar negro y amarillo. Entonces sí estamos cuidando esos temas. El chofer va a tener un inalámbrico donde no va a tener la necesidad de voltear y la calandria nueva la eléctrica está equipada para que todos vayan escuchando perfectamente bien entonces no tenemos ese tipo de problemas respecto a los calandrieros eh, que se sienten traicionados y que me acusan directamente a mí de haber falsificado un documento yo ya estoy trabajando en esa parte en la parte legal porque me están acusando de fraude y eso nosotros lo tenemos documentado. Fue una sesión donde estuvieron todos los calandrieros, acudimos también toda la dirección, el coordinador Bernardo, el coordinador de construcción de comunidad, y se recabaron las firmas de todos para entonces empezar este proyecto. Entonces eso es completamente falso. Y respecto a que están 39, nada más. Eh, designados como propietarios, pues eso es una lista que ellos nos pasaron. Nosotros solo tenemos que sustituir las actuales, que son pues, los propietarios. Si hay quien tiene dos o tres calandres de las actuales, pues son las que nosotros vamos a sustituir. Así ocurrió, ¿no? Hay quien dos, a ser. tres y hasta cinco, Así es. ¿no? Y que los demás pues no se sientan engañados, tienen que seguir trabajando como lo están haciendo con sus actuales empleadores, que son los propietarios de las calandres. Es decir, sumando a los dueños, independientemente que reciban dos, tres o cinco, más los choferes suman los 89. Así es. Unos serán dueños y otros serán Y eran Nuestra operadores. obligación y nuestro compromiso era sustituir las actuales en las condiciones legales que están actualmente. No es nuestra culpa que haya quien actualmente tiene tres o cuatro calandres, ¿no? Eso no depende del ayuntamiento. De acuerdo, muy bien. Elizabeth, tus conclusiones. Yo sí <laughs> quiero ser muy puntual en, en el comentario de que hay que salvar esta tradición. Tiene más de 125 años. Es un emblema de la ciudad de Guadalajara eh, y sobre todo el caballo. Como bien mencionaba mi compañero, hay que seguir teniendo este contacto con estos animales, hay que seguir fomentando que los niños conozcan a estos animales y vean la belleza de un caballo, la majestuosidad de un caballo y sobre todo entender que también debemos de respetar su espacio también aquí, darle su lugar. Y hacerlo de, de la mano de los profesionales del médico veterinario, cuidando su salud. Y de esta manera la tradición puede continuar sin ningún problema. Y también nosotros podemos llegar a ser una ciudad primermundista, porque tenemos todo para hacerlo y tenemos todo para seguir creciendo esta bonita tradición. Nada más si hay que trabajar en equipo y hay que jalar todos para el mismo lado. ¿Tú estarías de acuerdo, por ejemplo, en que se redujera el programa y que en lugar de 55 fueran la mitad y que se mantuvieran otras calandrias? Por ejemplo. Yo estoy. O de plano, todas que siguieran sí iguales. Que sigan las calandrias con caballos. Porque calandria sin caballo no es calandria, simplemente. Caballos, bueno, muy bien, Jorge. Mira, pues yo diría, como conclusión, dos cosas. Una, que sí es muy importante la permanencia de la tradición. Porque no me considero como parte de esa sociedad con el derecho de cuartar la posibilidad de que en el futuro alguien disfrute de lo que nosotros disfrutamos. ¿verdad? Es un asunto de sustentabilidad cultural en nuestro entorno. y en ese sentido quiero decir por ejemplo que estamos también trabajando eh, y más o menos de manera importante fuerte en elaborar una propuesta escultórica para un monumento a la Calandria y ya estamos trabajando en eso ahora. ¿no? y estamos consiguiendo patrocinios y apoyos que ya haremos públicos en su momento. ¿verdad? pero esa es una cosa que debe permanecer en nuestra cultura. sí. por el otro lado, la segunda conclusión, y ya para terminar, es que no debemos impedir que las generaciones futuras o las actuales, incluso de niños jóvenes, en este nuevo afán cultural que nos rodea que en el que vivimos, y va a ser una analogía muy trivial, verdad? Pero si dejamos de lado el, la posibilidad de tener contacto con los animales en la ciudad, pues vamos, vamos cancelando otras tradiciones, no, vamos cancelando todo lo que se refiere a animales en la ciudad para que los niños sigan pensando que la leche sale del refrigerador y no de la vaca, no. <laughs> es de ese tamaño el, el hecho de pensar en quitar los caballos de las calandrias en la ciudad. Tenemos que tener contacto todos los seres vivos con nosotros mismos en todo el tiempo. Hace un momento merlin decía que una de las propuestas que le hicieron a los calandrieros era estar en un sitio confinado, un parque, etc. Pero, ¿por qué no un carril confinado para las calandrias, por ejemplo? Bueno, podría ser, digo, pero en una ruta no en un, no en un parque, en la misma ciudad. Por eso, a eso no, me refiero. La ciudad es de todos. Es decir, final, si hay un, un de carril para un macrobús, ¿merecería la calandria un carril para allá? Pudiera ser, habría que analizarlo en términos urbanísticos, pero pudiera ser. Es una alternativa viable, que no hay que descartar de entrada. De acuerdo, ahora, decías tú que hay recursos que están implementando, no quiero que me los platiques, pues, pero también hay asuntos legales, amparos, etcétera. Eh, desconozco esa parte, si los calendarios están promoviendo algo al respecto, pero yo creo que están en el derecho de hacerlo. ¿verdad? De acuerdo. Tengo un par de minutos todavía. ¿Quieres comentar algo más? Eh, sí, que, que yo también tengo contacto con los calandrios, no solo con Pedro, del que ahora dicen que está, se sienten traicionados. Justo hoy hablé con dos de los calandrios que, que de hecho firmaron los amparos. Se sienten engañados por el actual líder, el que se dice el actual líder, porque no les dice qué es lo que van a firmar y los están amenazando con dejarlos de, tra de quitarlos de trabajar. Eso es lo que tienen ellos, miedo. ¿no? Eh, obviamente al manifestar su firma, al plasmar su firma en el documento que yo tengo... Ellos me, me están externando su aprobación para esta, esta sustitución, y lo que está sucediendo ahorita es que simplemente tienen miedo a la opresión de que están ejerciendo este grupo de 10, no son los 89 de 10, que están en desacuerdo con las calandras eléctricas. Difiero. Conozco el caso de las 89 firmas, me tocó verlos firmar. Yo pues qué conozco, pena, porque yo conozco. estuve ahí, no, 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 yo no, no me acuerdo esa, no de. Yo no en esa sesión. Ah, yo he, con 80, yo he estado con los 89 calandreros, sí. con los 89 calandreros, y Pedro? los 89, no, Pedro no, uh -huh. y los 89 están en desacuerdo, me consta. Bueno, pues dicen, como la no chingotrupia, entonces dirán una no cosa y diez. otra, porque a mí tampoco me no dicen eso, ¿verdad? Bueno, pues miren, el tema este, me parece que da mucho más. ¿Les parece si tenemos una segunda sesión sobre claro. el mismo? Elizabeth, sí, Jorge, claro. bueno, más adelante nos volveremos a reunir si les parece y tenemos una sesión. Lo que es evidente, y con esto voy a concluir, es que sobre este asunto todavía hay mucha tela de dónde cortar, porque efectivamente a esta mesa fueron invitados los operadores de Calandrias para que dieran su punto de vista y simplemente declinaron venir. Efectivamente hay temor, ignoro sobre qué o a quién, pero no quisieron venir para no meterse en problemas. Es lo que nos dijeron. Aquí, al final de cuentas, y con esto concluyo, es si existe una tradición como esta en la ciudad y existe también la autoridad municipal que tiene que normar precisamente la operación de este tipo de servicio, tal vez convendría sentarse en la mesa un momento, reflexionar y no importa que haya una ley aprobada o una sesión autorizada, etcétera, siempre deberá ponderarse el diálogo cuando existen conflicto de esta naturaleza. Tal vez no se llegó al final de, esta, de este tema de agotar los diálogos, etc., para llegar a un consenso y que no termine siendo esto botín de algunas personas o motivo de un conflicto que no se pueda resolver por ninguna de las maneras. La verdad es que el tema de las calandrias, ya hemos escuchado la voz de los especialistas, urbanistas, por supuesto de la autoridad, y es un tema que todavía queda abierto y la llamada sería a que impere antes que nada la cordura, que haya diálogo y que nunca llegue esta situación a niveles de rispidez como los que ahora se están asomando lamentablemente en este tema. Hasta la próxima. <coughs>